Nuestro grupo de investigación está formado por un equipo interdisciplinar con titulados en químicas, biología, geología, ciencias ambientales y geografía. Nuestras líneas de investigación son diversas y relacionadas entre sí, de manera que abordamos problemas tales como la valoración y evolución del medio edáfico y geológico, la erosión y degradación de suelos por incendios forestales, la calidad del agua, la reutilización de residuos en diferentes ámbitos, la aplicación de tecnologías basadas en la naturaleza y el uso de la teledetección para abordar diferentes problemas medioambientales. Trabajamos en el análisis de procesos de degradación ambiental y monitorización de la contaminación difusa utilizando teledetección, sistemas de información geográfica y modelos ambientales. En nuestro grupo de trabajo hacemos desarrollo e innovación en la gestión, tratamiento y depuración de aguas, así como descontaminación y recuperación de recursos naturales. Una de las líneas de investigación que tenemos en el grupo es el estudio de los efectos que tienen los incendios forestales y distintos manejos posincendio en las propiedades del suelo y en la recuperación tanto del suelo como de la cubierta vegetal. Yo fundamentalmente lo que analizo, lo que estudio es la parte microbiana del suelo porque está muy relacionada con los servicios ecosistémicos que tiene que desarrollar el suelo. A mayor biodiversidad, mejor desarrolla y desempeña el suelo sus funciones. Desde el grupo de investigación investigamos en la incorporación de residuos tanto de naturaleza orgánica como inorgánica en los procesos de fabricación de materiales de construcción, ladrillos, tejas cerámicas, así como materiales vitrocerámicos, contribuyendo de esta forma a la economía circular y a la estrategia de la Unión Europea de vertido cero. Dentro de la investigación que desarrollamos en el grupo, tenemos la capacidad de transformar los residuos en elementos prácticos y útiles. Trabajamos en la economía circular. Una de las líneas que llevamos adelante es la formación de tecnosuelos que nos permiten crear medios edáficos para el sostenimiento de la vegetación, de la agricultura, y también podemos utilizarlo para otras utilidades y funciones ecosistémicas como es la depuración de aguas o el secuestro de carbono, que es importante en los tiempos en los que estamos. Disponemos de financiación realizando proyectos europeos del Ministerio de Ciencia e Innovación de la Generalitat Valenciana y hacemos tareas de transferencia de conocimiento firmando contratos y convenios con empresas de diferente índole y características.